Muy buenos días. Aquí inicia la cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9 de la mañana con Mi Parque, Tu Casa. Feliz de decirles buenos días, feliz de que estén acá conectados con Telemedellín. Recuerden que estamos en el canal Parque Telemedellín y ese espacio es para ustedes, para que puedan disfrutarlo. Recuerden que es público, que está ubicado en la carrera 43F1860. Arriba está la avenida El Poblado y abajo está la avenida Las Vegas, para que se ubiquen un poco de dónde queda ubicado el canal Parque Telemedellín. Pero a esta hora ustedes, los televidentes, se conectan con Mi Parque, Tu Casa. Feliz de estar con ustedes, de darles un nuevo tema para que todos disfrutemos. Y recuerden que se pueden comunicar y me pueden saludar y me pueden decir qué tipo de temas quieren que tratemos, qué tipo de profesionales quieren que invitemos. 268-6033, para que nos llamen. Ya está habilitada la línea para que nos llamen y disfruten de esta mañana que tenemos hoy viernes 6 de marzo. A seguir disfrutando. Y como siempre, yo les tengo que decir cuál es el tema del día y vamos a hablar de bienestar laboral y calidad de vida. No solamente el bienestar en las empresas, sino cómo esto se ve reflejado, lo que tenemos en el ambiente laboral se ve también reflejado en nuestros hogares. Así que 268-6033 para que se comuniquen con nosotros. Y vamos como siempre con ese mensaje del día que les tengo para hoy viernes. Y dice así: no importa las formas, no importa el camino, no importa si hago un show o lo asumo en silencio. Cada paso es personal, pero nos vincula en unidad. El camino de la conciencia y la espiritualidad puede llegar de diferentes formas, pero tiene un solo fondo: el amor. Ahí, con esas imágenes de la naturaleza que ustedes pueden disfrutar del canal Parque Telemedellín, les doy la bienvenida a mis invitadas, porque estoy feliz de tenerlas acá. Como siempre, son invitadas especiales. Adelante, tenemos a Mónica Agudelo Hernández. Ella es directora de gestión humana de Bienestar Juanita Tienda. Moni, bienvenida. Feliz de recibirte acá. Y tenemos por este lado a Marcela Valencia, médica y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad C. Señorita, se pueden sentar, están aquí en la sala de tu casa. Moni, vení para acá conmigo, para que disfrutes conmigo de este parque. Ya habían venido acá al canal Parque Telemedellín. Sí. ¿Ya habían disfrutado de ese? No. ¿Marcela no? No, no había venido. Doctora, muy pero mal hecho, por Dios. Cierto. Cierto, pero por Dios, vean lo que tenemos acá. Muy lindo, muy agradable el espacio. Es muy bonito lo que tenemos acá en Telemedellín, es bonito el espacio y más hacer Mi Parque, Tu Casa, que recuerden que esta es la casa de ustedes, para que vengan a disfrutar y vengan y se acerquen a este programa, que lo pueden ver cómo se hace en la vida real. ¿Quieren ver cómo se hace la televisión? Aquí vengan, lo pueden hacer acá. Pues bienvenidas acá a Mi Parque, Tu Casa, y el tema es bienestar laboral. Doctora, ¿qué significan esas palabras? Bienestar es una palabra que todos manejamos con frecuencia. Es posiblemente fácil de decir, pero muy difícil de describir. El bienestar significa estar bien en todo. Es también en el ámbito personal, laboral, social, físico, mental. ¿Difícil de lograr? Posiblemente, pero hay muchas formas y muchas cosas que hacer para que todo esto sea integral. Bien, Mónica está invitada acá a este programa porque ella hace parte de un emprendimiento que ya se convirtió en una empresa. Es una empresa familiar que entre los hermanos decidieron sacar una marca de ropa y se ha posicionado porque ha entendido que la mano colombiana, que esa confección colombiana, es la mejor apuesta que le pueden hacer ustedes. Pero definitivamente lo que mejor han hecho es crear familia en ese ámbito laboral. La importancia de que eso se construya, Moni. Sí, para nosotros que haya un ambiente familiar en la empresa, que haya bienestar laboral en la empresa, es supremamente importante. De hecho, yo soy pues del área de bienestar y creemos en la empresa que las personas es el recurso y es lo más valioso que tiene una humanidad y por ende de una empresa. Entonces, pues hacemos todo lo posible por que todo el equipo, todas las personas estén bien, le aportamos un bienestar integral a las personas, como pensando en ellas, pensando en sus necesidades, acompañándolas, abordando esas necesidades, o sea, tomando acciones concretas. Y esto, digamos, esto como lo está planteando Mónica, ¿cómo se ve reflejado en la calidad de vida de las personas? El trabajo es el segundo hogar, el empleo es el sitio o el espacio o el territorio donde pasamos todo el tiempo.
a veces más que en la misma casa. Entonces, sentirse bien donde uno está, que el espacio físico es agradable, que el ambiente laboral es agradable, que cuidan de tu salud, cuidan de tu bienestar, de tu salud mental, pues por supuesto que se va a ver reflejado en lo personal, en lo social, en los otros entornos en que nos movemos y muchísimo en el hogar, por supuesto. Es que es cierto, pasamos muchas veces, entramos a las 6 de la mañana, nos vamos a las 5 de la tarde, 7 de la noche, y lo que hacemos es que pasamos más tiempo con las personas de nuestro trabajo que con nuestra propia familia. Así es. Por eso tenemos que encontrar un equilibrio entre todo lo que encontramos en nuestro hogar, en nuestro espacio laboral. Definitivamente eso también se ve beneficiado para la empresa. Cuando vos tenés un empleado contento o tenés ese miembro de la familia laboral contento, es que empleado suena, yo no sé, como un poquito como rudo. Sí, ese colaborador de la empresa está contento, definitivamente lo que pasa es que la empresa se ve beneficiada y se ve que sale adelante, o sea, sale a flote, y yo creo que esta ha sido una marca que se ha visto protagonista y reflejada en esto. Sí, total. Nosotros nos llamamos Familia Juanita. Siempre que yo mando un mensaje o que alguno mandamos un mensaje es Familia Juanita. Y lo que tú dices, Manu, es cierto. Si las personas están felices, eso lo vamos a reflejar. Si uno está bien por dentro, si uno está feliz, si uno tiene bienestar en todos los ámbitos del ser, en todas las dimensiones del ser, eso lo vamos a reflejar y vamos a tener un mundo mejor. No solamente empresas mejores, sino también un mundo mejor, porque también parte de la misión de nuestra empresa es dejar huella en las personas, es dejar huella en los clientes, en los proveedores, nuestros compañeros. Es que ahí está, es porque no solamente es ese ambiente laboral dentro de la empresa, sino con los clientes, el proveedor, con el que viene, se acerca, pregunta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros y por favor aprovechen estas invitadas que tenemos el día de hoy. ¿Qué se hace desde una empresa para tener a un colaborador, a un empleado feliz? ¿Ustedes qué puedes enumerar que hayan dicho, esto ha servido definitivamente? Bueno, definitivamente es ponerse en el lugar del otro, es pensar en el otro, pensar, como lo dije ahorita, en sus necesidades, en acompañarlos en los momentos difíciles, en tener un trabajo justo, o sea, que sea un proceso justo y sostenible. Celebramos fechas especiales, pues los cumpleaños, hacemos pues la fiesta, la bulla, porque bueno, celebrar la vida es súper valioso, y uno cómo claro. No va a celebrar la vida. Bueno, fechas especiales, pensando en las personas, pensando en sus necesidades, pero de verdad, no como algo global, sino que tratamos de pensar en cada uno, en cada integrante, qué necesita, por qué está pasando esta persona, qué está necesitando esta persona, y hacerle un acompañamiento, un apoyo, que seamos un apoyo, que digamos el trabajo no se vuelva una carga, sino claro. Que antes sea un apoyo y algo que le brinde bienestar y felicidad a la persona. Manuela, es muy importante que cuando uno se levanta cada día quiera ir a trabajar. Sí. No le dé pereza, no le dé dolor de cabeza antes de salir. Uno tiene que entender también que hay días y hay épocas en las empresas que es un poco más de estrés, claro. Y todo, pero que haya esa motivación. ¿Yo cómo puedo identificar que estoy en un clima, en un ambiente laboral positivo? ¿Cómo puedo identificar eso? ¿O qué tengo que tener para que estos colaboradores puedan decir, listo, sí, aquí está funcionando eso? El bienestar laboral es un asunto muy integral. Se habla de riesgos laborales, se habla de salud y seguridad en el trabajo, y por supuesto hay unos factores que son muy importantes, son muy tangibles, como que el entorno físico sea adecuado, el sitio donde yo trabajo esté limpio, tenga un buen espacio, sea agradable, tenga un buen ambiente. Pero hay otras razones por las que un empleado, por supuesto, se siente muy motivado. Lo primero es si hay un empleo digno, y el empleo digno es que me estén remunerando de la manera que yo espero, de la manera que yo haya gestionado desde el principio o haya negociado con mis empleadores, que parte de esa remuneración sea además unas garantías laborales. Sí. No es lo mismo si en mi empleo yo tengo seguridad social, salud, pensiones, cesantías, que si voy trabajando el día para vivir en la noche, ¿cierto?
Lo otro es que a los profesionales, a los empleados, a los colaboradores, los dejen desarrollar. Sí. Los dejen ser creativos, los dejen tener ideas, se puedan cumplir o no, pero que eso sea bien visto. Sí, ¿cierto? Que los escuchen. Perfecto. Y que cada quien esté trabajando idealmente en la situación para la que está preparado o en el empleo para el que se preparó. Sí. No tener un subempleo, que es trabajar menos tiempo del que yo necesito o quiero, o estar en un empleo para el que estoy calificado muy por encima. Estamos hablando de temas muy generales y es de esa parte global de cómo tenemos que tener todos un ambiente, pero está la parte del autocuidado, de eso que tenemos que ser responsables con nuestra salud de cada uno y también entre nosotros, entre el otro, preguntarse, ¿ya te hiciste el autoexamen? ¿Ya fuiste a tu cita con la ginecóloga? ¿Ya hiciste tu tamizaje de hoy? O sea, esas preguntas que pueden, no solamente el cómo estás, que se vaya como una pregunta que se hace muy comprensible, sino que el cómo estás es... ¿Cómo estás? O sea, entre mujeres nos podemos apoyar, entre que los hombres también dejen ese temor y decir, ok, ya te hiciste el examen que te tenías que hacer, que tenías pendiente y que te dio miedo hacértelo y que te da miedo ir por el resultado. No, venga juntos y hagamos ese apoyo. En la parte de del autoexamen, es algo que ahora, digamos, en la ciudad y, digamos, en el mes, se está manejando el autoexamen de seno, que es algo que le estamos haciendo ese llamado a todas las mujeres para que nos lo hagamos. ¿Ya te lo hiciste? La verdad, sí, ya sí, se lo hizo. Doctora, ya se lo hizo. Ya me lo hizo. Listo. Para las que no se han hecho aún el autoexamen y que es momento de hacérselo y cómo se lo deben de hacer, acá les presentamos el siguiente video. El autoexamen de mamas corresponde al chequeo que una mujer debe realizar para autoconocerse y así detectar cualquier cambio que se presente en el tejido mamario, es decir, en sus senos. Tenga en cuenta algunas recomendaciones para realizarse el autoexamen, teniendo presente que la detección temprana no solo salva vidas, sino que genera condiciones para la calidad de vida de posibles pacientes con diagnóstico de cáncer mamario. El mejor momento para hacerse un autoexamen de las mamas es 5 días antes o 5 días después del periodo. Y si ha llegado a la menopausia, es recomendable realizarlo el mismo día durante cada mes. Puede realizarlo acostada o en pie, iniciando desde la periferia hasta el centro, es decir, hasta el pezón, mediante pequeños y continuos masajes. Luego presione suavemente los pezones, verificando si hay secreción. Si nota algún cambio, es importante consultar con el especialista, quien realizará la revisión puntual, palpando la cadena ganglionar que presente en la axila y en todo el tejido mamario. Esté atenta a los signos de alarma. Piel de naranja. Pezón retraído. Fisuras o lesiones. Masa móvil, dura o cauchosa. Secreciones, asimetría, dolor, cambios en la coloración de la piel o retracciones o hendiduras. Bien, Marcela y Mónica, ahí veíamos el autoexamen, un tema que yo creo que hemos estado hablando mucho, pero precisamente estamos en marzo, en ese mes de la mujer, donde queremos hacer ese llamado puntual y que también en las empresas y en los hogares, digamos, preguntémonos, ¿te hiciste el autoexamen? ¿Sabes hacértelo? No es ni un pecado, ni es malo de decir, no me lo sé hacer, no sé cuándo hacerlo, porque es un tema en que todos tenemos que cuidar a nuestras mujeres, tenemos que cuidar a esas colaboradoras que nos están ayudando desde las empresas, y eso es súper importante cuando se hacen esas jornadas de salud desde las empresas. La empresa de ustedes se ha motivado mucho por hacer esas jornadas, que pueden hacerlas públicas en sus redes sociales, pero internamente lo que hacen es brindarle esos espacios y esas horas que no sean solamente de trabajo, sino de información y capacitación. Sí, total. Yo desde el año pasado me soñaba una jornada de salud en nuestra empresa. Y bueno, el año pasado toqué las puertas de una universidad y ya por fin se va a hacer realidad ese sueño, ese logro, esa meta. Y mañana sábado vamos a tener nuestra primera jornada de formación en salud en nuestra empresa.
por qué yo toqué puertas a esa universidad, por qué la quise hacer, porque la salud es uno de esos muchos factores que tienen que el ser humano debe tener bien. Sí. O sea, la salud es lo más importante que el ser humano tiene y tenemos que cuidarla para poder vivir al máximo, para poder vivir a plenitud, para poder vivir muchos años, para ser feliz. Entonces, estamos muy contentos de tener esa jornada de salud en el mes de la mujer. Ese va a ser el regalo para nuestro equipo, que son la mayoría mujeres. Va a ser el regalo del Día de la Mujer, del mes de la mujer. Para nuestras clientas también van a haber regalitos, van a haber unos tips que con el respaldo de la universidad son unos tips con fundamentos. Y va a ser un regalo de cuidar nuestra salud. Y yo creo que un regalo que nos puede dar la doctora en este momento es con este simulador que tenemos acá, que nos traen ellas. Me tengo que poner los guantes porque es requisito para aprender a tocarnos, porque muchas veces lo que hacemos es que nos da pena o lo que hacemos es de pasón. Rapidito, porque me tengo que hacer el autoexamen y no hay mucho tiempo. No, calma, que esto demora ¿cuántos minutos? No, un minuto, dos minutos. Un minuto, dos minutos, listo. ¿Cojo el simulador o no, cómo lo hago? Quédate ahí. Así, listo. Ahí, lo más importante, Manuela, es entender que salud y enfermedad es un proceso. Sí. Nunca estamos totalmente aliviados, nunca estamos totalmente enfermos. Sí. Hay unos asuntos que son de promoción, ¿cierto? Sí. De evitar enfermedades, y ahí está la vacunación. En el caso del cáncer, los buenos hábitos, ¿cierto? Hacer actividad física, comer bien. Pero hay unos momentos y unos sistemas en los que yo puedo detectar oportunamente que algo va mal. Sí. No porque lo sienta permanentemente, sino porque definitivamente hago algo adicional para ver cómo va todo. En este caso, entonces, vamos a hablar del autoexamen de mama. Y autoconocernos es súper importante. Es cualquier cosa diferente que uno tenga. Hay que actuar. Lo primero es que culturalmente nos hemos visto un poquito reprimidas, las mujeres, ¿cierto? Pero nos tenemos que conocer perfectamente, mirarnos en un espejo, saber cómo es nuestro cuerpo. Sí, para identificar en el momento en que haya algo diferente. Exacto. Se esté presentando algo. Que no sea porque hoy tuve una cita médica por cualquier otra cosa y ahí el médico explora o me hace el examen de mama, sino porque yo perfectamente sé, aquí hay un color distinto, aquí hay una masita, esta parte estaba hundida o esta no, y eso con los senos es muy importante. No evita el cáncer, porque es simplemente una prueba de tamizaje. Okay. Mientras más ligero encontremos algo anormal, pues el tratamiento nos va a ser más fácil, mejor. Y el diagnóstico, todo. Entonces aquí tenemos este simulador. Bien, ¿qué debo identificar acá? ¿Qué debo tocar? ¿Qué debo pasar con esto para que nosotras en casa? Y es más, es que esta información es solamente para nosotras las mujeres con el autocuidado, sino para que ustedes los hombres que estén viendo en esto y conozcan también a sus mujeres y también les pregunten para cuando vean algo raro, digan, ya te lo hiciste, tienes que chequearte con el médico. ¿Qué vamos a hacer acá en práctica? Bueno, lo primero es que nos vamos a mirar frente a un espejo, ¿cierto? En este caso trajimos el simulador para que Manuela nos ayude identificando qué cosas raras ve ahí. Sí. ¿Qué ves raro, Manuel, a simple vista? Pues aquí ¿qué hay te parece como, poco común? Aquí está un poco hundido. Sí. Acá está hundido, acá tiene una textura diferente. Sí. El pezón está un poquito acá hundido y pues esto yo creo que es normal, pues que estén estas... Sí. Pues que las formaciones de las... esto, y acá pues sí tiene un enrojecimiento y quizás esto es como que está saliendo una heridita, sí, que está saliendo algo, es como lo que identifico. Perfecto, entonces lo primero es eso, Man, identificar que hay lesiones que no son normales. Ok. Si a mí me sale algo adicional, un lunar, una mancha, un dolor, no siempre el dolor es sinónimo de malignidad, ni mucho menos, pero si tengo algo diferente, hay que consultar. Ok. ¿Cierto? Nosotros como mujeres no nos vamos a diagnosticar, porque eso requiere otros procesos, ecografía, mamografía, biopsias, pero sí podemos identificar el cambio. Entonces tú ya identificaste un cambio. Sí. Solo por eso ya deberías consultar. Si veo... Obviamente no se presentan todos al tiempo. Claro, se puede presentar una de estas. Un hundimiento extraño. Okay. Marcela, perdóname dos segunditos, adelante. Que tenemos llamada hasta ahora desde San Antonio de Prado, Oscar Darío Salazar. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo Muy me le ha ido? Ustedes. Súper bien, buenos Oscar. Días. ¿Cómo estás?
Excelentemente bien, madrugando con ustedes. Ay, qué bueno, Oscar, qué bueno que nos estés llamando. ¿Quieres hacer alguna intervención? ¿Tienes alguna pregunta para nuestras invitadas? No, yo quiero dos cosas. La primera, felicitarlos por el programa, porque tienen variedad de temas muy interesantes. Sí, señor, muchas gracias. Muchas gracias. Felicitar a Manuela por ese coraje, por esa valentía de poder afrontar su enfermedad y salir muy bien. Yo la veo muy bien, además que es muy hermosa, sigue siendo muy hermosa. Ay, don, no, me apenó, ya me hizo el viernes, ya me dejó con la sonrisita para todo el día. Don Oscar, muchas gracias por su llamada, bueno. Gracias por decirme eso, que eso son palabras de aliento para uno para seguir adelante en ese proceso de recuperación. Muchas gracias y juicioso viendo pues mi parque, tu casa. Si ustedes no quieren llamar, gracias. Feliz día. Chao, feliz día. 268-6033 para que se comuniquen con nosotros y aprovechen y nos pueden saludar. Entonces, una de estas se puede presentar. Sí. Ok. Consulto, ¿cierto? Pero además de mirarme en el espejo, a veces las lesiones no son visibles, pero sí se pueden palpar. Entonces, como veíamos en el video anterior, lo que uno tiene que hacer es pararse enfrente al espejo, ¿cierto? Y empezar a revisarse lentamente en forma de espiral, de afuera hacia adentro, tratando de no levantar los dedos, presionando, pues no hasta que se cause dolor, pero sí que vaya identificando. ¿Qué tengo que encontrar ahí? ¿Qué tengo que identificar cuando toque? ¿Tiene que estar lisito completamente? No. Okay. Por eso, antes de que haya algo raro, también nos tenemos que conocer. Los senos no son lisos del todo. No es una bomba de aire inflada perfectamente, para nada. Nosotros tenemos una glándula mamaria que es en forma de racimo y que esa textura es lo que hace que podamos identificar. Si esa textura ya no es, sino hay una inflamación, hay una bola dura que me siento por dentro, ahí. Ahora, muy importante, Manu, nos la debemos hacer todas, ¿cierto? Sí. No, si tienen una prótesis mamaria, también se debe hacer. También se debe hacer la ecografía mamaria y también se debe hacer la mamografía cuando el tiempo lo dice o cuando identificó algo anormal. Listo, ya regreso para que sigamos hablando de este tema y lo sigamos desarrollando, porque uno nunca deja de aprender ni de conocer sobre eso, porque somos a veces muy descuidadas por el afán del tiempo, pero ya regreso porque voy con mi otra invitada, Juliana, fisioterapeuta de la Universidad CES. Bienvenida a mi parque, tu casa, como Manu, siempre. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ya habías venido acá a mi parque, tu casa? Sí, es un espacio muy lindo que tiene al ustedes parque, en Telemedellín. Cierto que es hermoso, es súper bonito. Bueno, con Juliana pues vamos a hablar de esas llamadas pausas activas que se deben tener en los lugares de trabajo. Pues bien, estamos hablando de bienestar laboral. Esas pausas activas, ¿qué son? ¿Qué podríamos decir para desarrollar, para que las personas entiendan? ¿Y es solamente para un tipo de colaborador, de empleado, o eso se lo tienen que hacer todas las personas? Bueno, Manu, las pausas activas no son solamente moverse en ciertas ocasiones en el trabajo. La idea es tener la actividad física dentro de los hábitos de cada uno, ¿cierto? Esto no solamente depende del empleador o de la empresa en la que trabajemos. Como ustedes mencionaban ahora, el autocuidado es fundamental. Entonces, responsabilizarse de la salud es el primer paso, ¿cierto? Sí. No sé si sabías que no moverse mata a la gente. Es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. El no moverse. No moverse, se llama inactividad física. No moverse es... La cuarta causa de muerte a nivel mundial. Increíble, cuando lo podemos hacer tranquilamente, unos minuticos al día, regalarnos eso. Pero ¿qué tal, Juliana, si vemos este siguiente video donde vemos qué son las pausas activas para que lo sigamos desarrollando acá en mi parque, tu casa? Las pausas activas, según el Ministerio de Salud de Colombia, son sesiones de actividad física que se llevan a cabo en el entorno laboral y vinculan actividades de adaptación física cardiovascular, de fortalecimiento muscular y de mejoramiento de la flexibilidad, con el fin de disminuir el riesgo cardiovascular y las lesiones musculares asociadas al desempeño laboral. Además de promover la actividad física en los programas de salud ocupacional de las organizaciones, los programas educativos sobre la importancia y los beneficios de la actividad física regular son de gran relevancia.
La principal razón de la implementación de las pausas activas en los entornos laborales se debe a que la gran mayoría de trabajadores permanecen por lo menos 8 horas del día y en muchas ocasiones sentados, con un nivel mínimo de actividad física. Lo anterior favorece que estos individuos se desacondicionen físicamente, lo cual promueve una actitud sedentaria relacionada directamente con afectaciones en la salud. 268-6033 para que nos llamen, esa es la línea que tenemos habilitada aquí en Mi Parque, Tu Casa. Ahí veíamos que las pausas activas se deben hacer, son tan importantes movernos, y es no hacer ese pequeño espacio para salir a comer, porque lo que hacemos es que vamos y salimos a comer alimentos de paquetico para salir a, que ese es el refresh, y eso no es una pausa activa. Bueno, es importante entender que no necesitamos hacer pausas activas solo cuando algo nos está doliendo, ¿cierto? Usualmente nos acordamos, pensamos en esa espalda dolorosa cuando ya llevamos mucho tiempo sentados enfrente del computador. Entonces es bien importante que lo hagamos cada 2 horas. Eso no es una regla, las personas tenemos niveles de fatiga diferentes, pero por lo menos en la jornada de la mañana y en la tarde, una pausa para hacer esa actividad. No tenemos que descuidar el trabajo para realizarlo. Podemos programar reuniones mientras caminamos, podemos dejar nuestro carro parqueado un poco más lejos, podemos llegar en transporte público al trabajo 1 o 2 veces por semana. Eso cuenta como actividad física. Okay. Y eso nos aleja de ese riesgo de un montón de enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad y las enfermedades de la espalda que son tan comunes. Y la de las manitos también. Las de las manitos también. Se llama túnel del carpo. Sí. Y en la espalda aparecen dolores en la parte de arriba, media y baja de la espalda, que son muy, muy incapacitantes. Listo. ¿Qué tal, Juliana? Si ahorita regreso para que hagamos eso, las prácticas, para que las personas puedan hacerlo. Además, porque eso no es solamente para los que están en las empresas, sino para las que están en la casa. Y ahorita yo quisiera preguntárselo a la doctora que estas prácticas y esas pausas activas solamente las deben hacer los empleados o también las personas que están en la casa y que hacen labores de la casa. Pero muchas veces lo que nos pasa es que nos sentimos agotados, que nos sentimos cansados, porque estamos en ese corre-corre de todos los días. Gregorio, ¿cómo estás? Manuela. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué vamos a hacer para esos empleados y esos colaboradores que están tan cansados? Bueno, el agotamiento, una feliz mañana para todos ustedes. Esto es una noticia de salud para todos, para todo, para todo tipo de personas, desde los jóvenes. A veces pensamos que porque una persona está joven, pero no estamos ingiriendo los alimentos que deben ser, lo que el cuerpo necesita. Bueno, hoy vamos a hablar de un elemento natural que se llama la Vita Francesa. Sí. La Vita Francesa es un producto natural que se consolidó, se ganó el puesto por ser el más efectivo producto para casos severos de lo que hablaba Manuela, cansancio, agotamiento físico, ese agotamiento mental que no permite que descansemos bien, nos levantamos con los niveles muy bajos de energía. Este producto es para una persona, todos hoy en día que trabajan más de 10 horas. Sí. Muy pocos son los que trabajan 8 horas, pero muy pocos. Son 10, 12, 14 horas, todo el día de pie, conduciendo, como decía Manuela, el padre de familia que labora en la empresa, la madre de familia. El trabajo del hogar es muy fuerte. Los estudiantes, por ejemplo, acá los muchachos que desde las 5 hasta las 7, 8 de la noche laboran. Bueno, todo este agotamiento se acumula y es donde empezamos a sentir las consecuencias. Son silenciosas. El mal dormir, el sueño liviano, es el que hace que nos levantemos con los niveles de energía muy bajos. Empiecen los dolores de cabeza, ese rendimiento bajo de energía que permite que nosotros a las cosas le hagamos el quite. Se ha notado que uno va a hacer algo y lo hace a un lado, le da espera. El sueño incontrolable durante el día. Pero para todo eso, la solución radical que tiene Vita Francesa, Manuela, es increíble. Con una dosis en la mañana, son 2 veces al día. Eso, ¿cuál es la dosis recomendada? Todos los días, una pastilla en la mañana y otra en la noche. Eso con la función de cubrir las 24 horas del día. No es necesario que usted tome más, no es necesario, por más agotamiento y más trabajo que tenga. Esa es la dosis perfecta recomendada por los expertos, por el laboratorio que tiene la franquicia en Colombia. ¿Qué vamos a empezar a sentir cuando ya empezamos a consumirla? Bueno, es increíble. Desde el momento que la tomamos, sin necesidad de tener contraindicaciones, porque el INVIMA certificó a Vita Francesa como un alimento, no como un medicamento ni un suplemento dietario, empezamos a sentir cómo recuperamos, cómo el cuerpo se revitaliza, sentimos energía natural,
natural, pero lo que más nos sorprende y lo que hace que Vita Francesa se convierta en un voz a voz, es decir, en un testimonio real, es que logramos empezar a dormir profundamente, el sueño reparador. Eso es lo que toda persona necesita para tener una muy buena salud. Una persona que duerme bien, que descansa bien, tiene las defensas altas, se levanta con energía, tiene un rendimiento físico extraordinario. Y eso es lo que vamos a lograr con Vita Francesa. Con la dosis perfecta, todos los días, sin contraindicaciones, tener una buena salud, tener energía, dormir bien, eso ayuda a la piel, la fuerza muscular, una actividad física extraordinaria. Esto es Vita Francesa. Bueno, y entonces el televidente de Mi Parque Tu Casa que te esté viendo en este momento y que diga, quiero la Vita Francesa. Lo quiero. ¿Qué va a pasar con él? Nos encargamos de que el producto llegue a su casa sin que usted se mueva, sin pagar ningún tipo de domicilio. Pero vamos a hablar de algo especial que es la promoción. Un frasco, esta presentación, que es la original de Vita Francesa en nuestra página Fénix, tiene un valor de 30,000 pesos. Muchos ya la han visto. Hoy hay algo especial para Mi Parque Tu Casa. No es un frasco, sino vamos a entregar 4 en total, cada uno con 30, son 120 pacientes. Esto con el fin de que alcance para toda la familia. Claro. Pero con un precio especial de tan solo 49,900 pesitos. Con un domicilio gratis, pero ahí no para todo, Manuela, tenemos un regalo especial. Vamos a premiar a las primeras llamadas que entren ya con este regalo. Esto es un MP3, batería recargable, es radio FM, para que usted nos ponga su celular en la calle, le puede insertar una memoria, manos libres y todo. Pero este regalito, Manuela, no es para todo el que logre llamar. Lastimosamente, son 15 unidades que vamos a entregar, o sea, las primeras 15 llamadas que hagan su compra de Vita Francesa. Le llegan los 4 frascos con un domicilio gratis en su casa, si está por fuera de la ciudad, con un mínimo recargo, y todo por tan solo 49,900. Los teléfonos son fáciles. ¿Dónde? ¿Dónde lo pueden conseguir? Teléfono fijo en Medellín, 609-0110. Es facilísimo, 609-0110. Y asegure su pedido con un WhatsApp, una llamada perdida, al 310-513-4100. Bueno, muchas gracias por esas recomendaciones que nos trajiste para el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de Mi Parque Tu Casa, aquí en Telemedellín. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Continuamos con Mi Parque, Tu Casa, aquí en Telemedellín, porque estamos disfrutando de este viernes que nos entrega un clima sabroso. Todos los climas son buenos porque hay que disfrutarlos cada día. Recuerden que ustedes pueden venir acá al Canal Parque Telemedellín, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros. Y a esta hora tenemos llamada de Gloria Valencia. Gloria, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Súper bien, ¿y vos, buenos cómo días. Estás? Muy bien, gracias a Dios. Una preguntita para la doctora, ¿qué otro autoexamen nos podemos hacer las mujeres para prevenir o qué otros exámenes se deben de hacer con frecuencia? Y muchas gracias por escucharme. Gloria, muchas gracias por tu intervención, por tu llamada, que todas las preguntas nos sirven. Marcela, ¿qué podemos responderle? Bueno, cada etapa de la vida tiene unos riesgos diferentes y estamos expuestos a algunas enfermedades. En la edad adulta, nosotros debemos estar asistiendo al médico para que nos haga el examen de mama una vez al año, hacernos la citología a partir de los 21 años, cada año, el método 113, y es que me la hago un año, si sale normal me la hago al año siguiente, y si sale normal a los 3 años. Sin embargo, ese número exacto de cada cuánto, es más fácil que nos quedemos con la idea de que cada año nos hacemos la citología. La citología no previene el cáncer, pero ayuda a detectarla oportunamente. A partir de los 45, todas las personas en Colombia, por el sistema de salud, debemos hacernos cada 5 años unos exámenes de rutina. Un examen de sangre que nos mide el azúcar en la sangre, unos exámenes de orina para ver si tenemos alguna infección, alguna enfermedad, buscando las enfermedades prevalentes de esa edad. Eso se hace cada 5 años. Ahí, por regla, por rutina, esos exámenes, ¿cierto? Citología, examen de mama, llega un momento en la etapa que ya no va a ser el examen simplemente clínico, sino la mamografía.
y hacer los exámenes periódicos del adulto. Todo eso está legislado y está en una ruta que se llama Ruta Promoción y Mantenimiento de la Salud, donde las EPS o las EAPB, a la que uno esté asegurado, le dice en qué momento o le va induciendo a que se haga sus exámenes. Muy bien, 268-6033. Moni, esa jornada de la salud, ¿Qué tiene? Porque es súper importante contar que para los colaboradores, los empleados, es bueno hablarles de qué. O sea, ¿qué pensaron ustedes para que ellas se capacitaran o recibieran esa información? Bueno, fueron varias reuniones con la doctora, con la facultad, y se pensó en tener 4 estaciones. Entonces va a haber una estación de cuidado de mamas. Sí. La segunda estación va a ser de cuidados cardiovasculares. La tercera estación va a ser de manejo del estrés. Y la cuarta estación de... Enfermedades de transmisión sexual y anticoncepción. Ah, de aparato reproductor. Bien. Entonces son áreas que, pues, que tiene el cuerpo humano, y qué bueno abarcarlas todas. Como ver qué podemos hacer en las mamas, o si estoy sufriendo o soy propensa a sufrir de enfermedades cardiovasculares, o si soy muy ansiosa, me estreso muy fácil, cómo voy a manejar el estrés en mi trabajo y en la vida. Yo creo que esa parte emocional hay que trabajarla mucho, porque más allá de que se presenta una enfermedad física, esa parte emocional yo creo que nos detona muchas veces otras enfermedades. Y tenemos llamada a esta hora desde la milagrosa Luz Estela Moreno, ¿cómo estás? Muy bien, usted, Manuela. Muy bien, feliz de escucharte. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlos por tan magnífico programa, por la variedad de temas que tocan. Para ti, te adoro. Eres una guerrera, es una berraca, como se dice en este sistema paisa. Ay, gracias. Y luego, Manuela, quiero preguntar a la doctora, lo que pasa es que, mira, el médico, yo me voy a hacer la citología cada año, la mamografía cada 2 años y así. Y resulta que como tengo, en este momento estoy con un tratamiento con otra ginecóloga, ella me dice que cuando una persona no tiene actividad física, no necesita hacer, porque las últimas citologías todas me han salido buenas, no necesita hacerse más citología. Y la mamografía que cada 4 o 5 años. Entonces yo quiero saber si eso es cierto, porque son 2 opiniones, la del médico general y la ginecóloga. Listo, muy bien, muchas gracias por tu llamada, gracias por ese mensaje tan bonito que me diste, y claro, ahí está la doctora para que te responda. Bueno, muy buenos días. Realmente hay unas etapas, como les decía ahorita, donde hay unos riesgos particulares y que hay unas normas que nos dicen en qué momento se debe hacer el examen. El caso de cada persona es absolutamente individual, ¿cierto? Si tu ginecóloga te ha estado haciendo un seguimiento año por año, has tenido unas citologías normales y te ha mostrado que posiblemente no necesites hacértela tan continuamente, seguramente es porque tienes una historia clínica que te lleva a eso. Yo creo que ahí, más que darte una respuesta por televisión, es como que consultes con tu ginecóloga cuántas citologías llevas, cuántas mamografías llevas, cada cuánto te las están haciendo y cuál es la razón para eso. Lo de la actividad física es fundamental, siempre hay que hacer actividad física por lo menos 1.5 horas acumulada en la semana. Posiblemente lo que ella te quiso decir es que si ya no tienes unos riesgos sexuales de contraer una enfermedad del cuello uterino, no es necesario hacer tan seguido la citología, pero hay un caso para cada persona, así que no te angusties. La recomendación también es que haga actividad física, así sea que salga a caminar unas vueltecitas a la manzana ahí en el barrio. Hacerlo. Subir las escaleras de Lazy. Sí, subirla, o sea, buscar un poquito de actividad física durante la semana que nos mueva, que nos saque de esa zona, porque muchas veces lo que hacemos es trabajar, pensar, cuidar, proteger al otro, es que tengo que hacer el otro, y nosotros nos dejamos para después, pero ya regreso con ustedes porque tengo que hacer estas pausas activas, y por eso regreso con Juliana para que me enseñe y ya hagamos práctica sobre estas. ¿Cuáles son las principales que me podrías decir que tenemos que hacer, esenciales? Listo, mano.
Lo ideal es pararnos del puesto de trabajo. Estamos mucho rato en el puesto, trabajando en el computador, ahí estamos. Sí. Y lo que tengo que hacer es de pie. Levantarte. Listo. Cada 2 horas, como les dije ahora, como mínimo. Sí. Entonces, es importante que empecemos de arriba abajo. El cuello se tensiona y se cansa, especialmente cuando la silla no cumple de pronto con las características que necesitamos. Entonces, un buen ejercicio para iniciar es hacer giros del cuello a un lado y al otro. Volvemos a la mitad. Giros, lo podemos repetir 10 veces cada uno. Listo. Luego de ese podemos empezar a hacer ejercicios de estiramiento. Son dos cosas diferentes. Este fue un ejercicio de movilidad, el otro es un ejercicio donde estiramos los músculos que todo ese tiempo han estado quietos, favoreciendo la función que estamos haciendo, que okay. Es trabajar. Entonces, puedes colocarte la manito por encima de la cabeza, inclinarla a un lado, siempre la espalda derecha, y para que lo hagas de pronto con un poquito más de tensión, este bracito puede ir atrás. ¿Me volteo? Eso, voltéate de esta forma. Es importante que esos ejercicios de estiramiento los sostengamos 20 segundos para que ese estiramiento sea efectivo en el músculo que estamos trabajando. ¿Por lado y lado? Lado y lado siempre. Sí. Las dos manos, los dos brazos, las dos piernas. Hombros. Los hombros sí. También se cargan. Podemos coger los hombros de esta forma y hacer circulitos amplios, 10 adelante y 10 atrás. Esa es otra alternativa. Otro ejercicio de estiramiento, o sea que ya lo vamos a sostener, puede ser este. Llevamos el brazo adelante, lo traemos hacia el pecho y vamos a contar o a sostener esa posición durante 20 segundos. Vamos a hacerlo al otro lado. Muy bien. La cadera también está muy tensa, ¿cierto? Soportando todo ese tronco que está trabajando allí. Entonces podemos hacer círculos grandes, amplios. ¿Cada ejercicio cuánto tiempo se debe hacer? Si son ejercicios de movimiento, podemos hacer 10 repeticiones a un lado y 10 repeticiones al otro. Si son ejercicios de estiramiento, que son los que sostenemos, 20 segundos cada ejercicio. Listo. Ese es otro. Y este es bien importante. Si no tienes buen equilibrio, te puedes apoyar en una mesa, en otro compañero. Pero como estas piernas han estado dobladas todo el tiempo, es bien importante que estiremos. Entonces vamos a llevar acá atrás la pierna y hacemos esto. ¿Cuánto tiempo con ese? 20 segundos. Entonces, a ver, 20 segundos. Sí, bien atrás, que la cadera llegue atrás y el talón nos toque la cola. Listo. Muy bien, buen equilibrio. Hago ejercicio todos los días. Sí. Cambios de pierna. Y yo creo que lo que siempre hemos dicho, que es súper clave, si uno mira un punto fijo, sí. Te ayuda a tener el equilibrio. Sí. Un punto fijo cerca, no se van a mirar pues un punto fijo súper lejos, sino un punto fijo cerca te ayuda a tener buen equilibrio. Sí, es una buena herramienta. Listo, esos son ejercicios generales que nos pueden ayudar a mantener pues una condición, a disminuir los dolores de espalda y a volver esos músculos a su posición normal. A mí me gustó mucho, Juliana, lo que hiciste, que fue ese mapeo de ¿sí? todo el cuerpo, sí. desde la cabeza, entonces mover el cuello, estirar los brazos, mover también el cuello, estirarlo, hacer el estiramiento de brazos, sí. movimiento de la cadera, estirar las piernas. Sí. Eso es un mapeo general que lo podemos tener. 268-6033 para que nos llamen. Pero ya regresamos para que hablemos de esta silla, que nos pasamos mucho tiempo en ella. ¿Listo? Claro. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con Mi Parque, Tu Casa y seguimos con Juliana, fisioterapeuta de la Universidad CES, para que hablemos de la silla porque nos pasamos mucho tiempo en sillas como esta. Listo, mano. Este es el ejemplo de la silla que debemos de ajustar, ¿cierto? Okay. Y la silla no solamente debe estar bonita estéticamente, sí. sino que debe ajustarse a las necesidades. Porque okay. la longitud de las piernas de cada persona es diferente, de los brazos, del tronco. Entonces es bien importante que te sientes para que miremos esa silla Listo. Como está. Listo. ¿Esta silla qué debe tener o qué se le debe modificar? Sí. Entonces, primero esas dos nalgas bien, bien apoyadas. Está bien. Nada de estar chorreaditos okay. en la silla, derechitos. Sí. Este espaldar, volteémoslo un poquito,
debe de tener un soporte lumbar, ¿cierto? Que nos ayude a sostener estos músculos de la parte baja de la espalda. Entonces, ese soporte lumbar es fundamental. Si tenemos esta silla en la casa, ¿cierto? Porque ahí leemos, estamos en el computador o en el trabajo, podemos un cojincito, colocarlo aquí, un cojín delgado. Sí, se lo tengo. Perfecto. Y ese nos ayuda a dar ese soporte lumbar. O sea, vean la diferencia de, en la espalda, o sea... Estoy así y ponemos el cojín y ya estoy listo. Recta. Mejoraste mucho. Sí. Es importante el apoyo de ambas nalguitas o de las caderas, sí. ¿Cierto? Porque a veces hacemos carrizo y lo que ocurre es que apoyamos más un lado que el otro y esa columna va a generar una compensación, ¿no? O sea, si tenemos la cadera de esta forma, pues la columna se tuerce para el otro lado y no es la idea. La idea es mantenernos lo más alineados posibles. Esta silla debería tener un reposabrazos para que estos antebrazos queden acá y esos antebrazos deben ir a la altura del puesto de trabajo, ¿listo? Okay. Que no quedemos ni muy abajo ni muy arriba. Si quedan muy arriba, lo que hacemos es encorvar los hombros, ¿cierto? Sí. Y aquí van a aparecer estos dolores de cuello que son súper comunes, entonces debemos evitar. Juliana, ¿cuáles son esas recomendaciones fundamentales que tú tienes que decir? Vean, todos en la casa, todos los que están en su lugar de trabajo... deben hacer esto. Listo, primero conciencia sí. Del cuerpo, de cómo nos sentamos, del lugar en donde estamos y mejorar los hábitos que tenemos. El autocuidado es fundamental. Otra, como la doctora Marcela nos mencionaba, realizar actividad física, cuenta subir escaleras, cuenta caminar o desplazarse de un lugar a otro y lo debemos hacer 5 veces por semana, media horita o 3 veces por semana, una horita. Con eso vamos a protegernos. Cada 2 horas hacer las pausas activas, así sean de 5 minuticos, hacen el mapeo que realizamos acá, movimiento de cabeza, movimiento en la cadera, en las piernas, para que esto nos ayude a desestresarnos un poquito. Y cuando hacemos esas pausas activas, a veces nos volvemos más creativos, funcionamos más. ¿Cuál es ese correo electrónico que les puedes dar a las personas o dónde se pueden contactar contigo? Listo, jvalencia@ces.edu.co. Si tienen alguna duda, nosotros podemos Juliana, ayudarles. Muchas gracias por acá. Vuelvo y te espero en mi parque, tu casa, para que lo disfrutes. Ya saben, chicos de Telemedellín, los que trabajamos acá, cada 2 horas hacer pausas activas. Bien, señoritas, esa importancia, esas recomendaciones para que saquemos conclusiones de esas empresas que tienen que hacer eso, pero antes de las conclusiones y de esas recomendaciones tenemos una llamada. Valentina, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien. Bueno, ¿tienes alguna pregunta, algún mensaje? Sí, claro que sí. Bueno, primero que todo es para felicitarlos por el programa tan bueno que tienen en este momento, nos ayuda a crecer muchísimo profesional y humanamente. Muchas gracias. La pregunta mía es para la doctora Marcela. Sí. Le quería hacer pues como ahí una pregunta, una dudita que tenía. ¿Cuánto es recomendable hacerse uno la citología? ¿Si cada año o cada 3 años? Listo, Valentina. Muchas gracias por tu intervención, por tu llamada. Así que la doctora nos contesta. Bueno, Valentina, muy buenos días, muchas gracias por la llamada. Es muy importante esa inquietud, es muy importante que estemos pendientes de cada cuánto nos debemos chequear. La Organización Mundial de la Salud y las academias dan unas recomendaciones. La norma nos dice que se debe hacer cada año y luego de 2 años que esté normal, se puede espaciar hasta los 3 años. Pero al igual que le decía a la televidente anteriormente, cada caso es individual. Si vas al médico, si tienes una duda, si tienes un dolor, si algo te molesta, si tienes un sangrado, lo más importante es que consultes y ya el médico definirá si necesitas antes del tiempo una citología u otro tipo de examen, que no necesariamente tiene que ser ese. Y así nos dé sustico, no nos guste, nos dé fastidio, nos digamos como que, ay, sí, qué pereza, porque es que yo ese día quedo muy aburrida, porque es que la citología no es que sea el examen más bueno, placentero, sí, la verdad. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es incómodo, a algunas personas les da pena, les parece maluco, pero digamos que es un mal necesario, por decirlo así. Sí. Es la forma de identificar muy tempranamente alguna lesión en el cuello uterino. Sí. Porque a diferencia de las mamas, como veíamos ahorita, las lesiones en el cuello uterino no son fáciles de ver. Claro. Ni para nosotros y a veces ni para los médicos, necesitan unos requisitos especiales. Entonces, ir al ginecólogo, ir al médico a que te revise y te ordene unos exámenes específicamente para lo que estás sintiendo es fundamental.
escuchamos recomendaciones por todas partes, pero lo más fácil es acudir al profesional de la salud, claro. Te individualiza tu caso y te define exactamente qué examen o exámenes necesitas, y a veces ni siquiera es necesario hacer nada. Bien, Mónica, esas recomendaciones para las otras empresas, esas pequeñas empresas o grandes empresas, de cuidar a nuestros colaboradores, a esos miembros de la familia laboral. No, es ponerse en el lugar del otro y pensar en el otro, en sus necesidades, mucho acompañamiento, agradecerles mucho, quererles mucho, valorarlos. Y recomendaciones como finales para todo el mundo es cuidarnos más, cuídate más. Lo que dice tu camiseta es cuidarnos más, siendo conscientes, porque todo va a traer una consecuencia. Si no actuamos a tiempo, si no tenemos acciones concretas con nuestra salud, van a tener unas consecuencias. Bien, esas recomendaciones, ese autocuidado que debemos tener, ¿qué podemos decirle a esas personas? Dejarnos de cuidar tanto al otro y pensar un poquito hacia nosotros. Manu, en las redes sociales, en los medios audiovisuales, tenemos permanentemente las recomendaciones. Yo creo que no es raro para nadie. La actividad física, alimentarse bien, frutas, verduras, más agua, no fumar, limitar el consumo de alcohol. Pero yo pienso que lo más importante es que entendamos que somos un ser integral y que no podemos separar cuerpo de mente y de espíritu. Entonces es muy importante tratar de armonizar, aunque tengamos días duros y situaciones difíciles, tratar de armonizar eso. El cuerpo, fácilmente, ustedes lo encuentran en todas partes, Juliana les contaba ahorita. La parte mental es lo social, muy relacionado con cuánto me quiero, cuánto quiero a los demás, cómo me relaciono, cómo logro empatía con los demás. Y la parte espiritual, que no necesariamente tiene que ser de una religión u otra, es simplemente creer en uno mismo, agradecer cada día por todas las cosas que nos han dado, por la maravillosa vida que tenemos, por las oportunidades de remediar también cosas. Entonces, básicamente es eso. Y estar pendiente de que hay unos momentos en el ciclo vital que definitivamente se necesitan unos cuidados diferentes y hacer exámenes para detectar a tiempo posibles patologías. Además que lo que decíamos, este tema de tener un buen ambiente laboral, se ve muy reflejado en los hogares, se ve reflejado cuando tú llegas ya a tu casa, del lugar de descanso, que muchas veces nos llevamos cargados de esa parte laboral, entonces también en la casa, ¿cómo hacerlo? Y yo ahorita dije que quería hacer esa pregunta, es que esas pausas activas, ese autocuidado, no solamente es para la persona que sale de una casa y entra a una empresa, sino para esa persona que trabaja en una casa, que es un trabajo muy duro, que es una responsabilidad muy dura, y que también debe haber esas pausas activas y que también debe haber ese autocuidado. Es que es ese cambio de labor, básicamente. Uno a veces sale a vacaciones y dice no descanse nada, no, cambiamos de labor, cambiamos la rutina. Entonces las personas que están en la casa todo el día, que tienen mucha actividad física generalmente en su rutina diaria, los que estudian, porque no necesariamente tiene que ser que estemos trabajando, todos tenemos que cambiar, ¿cierto? Cambiar de rutina, y generalmente esa rutina es pararnos, hacer un movimiento diferente, tomar un pequeño espacio para socializar, para conversar con otros y retomar con la mente tranquila, abiertos, después de tomarse la agüita o el tinto, y ya volver a empezar como la rutina diaria con tranquilidad. Muy bien. Redes sociales, para donde las pueden encontrar, o un correo electrónico para que ustedes se puedan comunicar, porque de pronto están esas pequeñas empresas que digan, bueno, me puedo alinear con lo que ustedes ya están logrando frente a la parte de bienestar de sus colaboradores. ¿Cuáles son esas redes sociales? Bueno, nuestras redes sociales es Juanita Tienda y la mía personal es Moni Agudelo H. Bien, doctora, un correo electrónico por si tienen alguna inquietud. Claro que sí, mvalenciaf@ces.edu.co. Bien, muchas gracias por estar acá, por ser esas invitadas de hoy viernes, de hablar de bienestar, de calidad de vida, de saber que tenemos que tener más autocuidado. Chicas, muchas gracias. Ustedes, televidentes, gracias por acompañarnos. Recuerden que volvemos el lunes a las 9 de la mañana en punto para que se conecten con Mi Parque, Tu Casa. Feliz fin de semana y disfruten, y recuerden, autocuidado primero. Chao, que estén bien.